Muy bien, 2 de diciembre, 2 de diciembre, impresionante. Bueno, Escúchame, desde el 6 de abril que estoy sentada en esta silla con los libros de enfrente mío, una lámpara que un poco me da luz. Ya estoy cansada de este sillón, ya está. igual acá con las flores, los estantes, la pichona, pero bueno, así estamos. Escúchame, la orquídea que sigue todavía. No, escúchame, no la pongo más porque me da vergüenza, pero te juro que es verdadera. Y Es sigue la impresionante orquídea. la floración que tiene. Yo las dos mías ya la corté en el tercer nudo. Ya está. Ay, Dios mío. 2 de Bueno. diciembre, no sé si se van a caer antes de que terminemos el año, pero bueno, Lo que se ¿cómo va a va, caer es Adri? el cielo, me parece, que va a llover. Está tormentoso, tormentoso. Bueno, 28 Sí. grados de calor con el cielo gris. Diría Marcela Tiner, nada mejor que quedarse en casa y vernos a nosotras, las rubias. Mañana Perfecto. ya llegará Marcela Tiner, estará con nosotras. Así que, bueno. Bueno, ¿qué tenés puesto, Marce? Ah, no sé cómo se llama la tela, me parece que se llama gasa. Gasa de algodón, gasa de No sé, lino. pero yo digo que si la abrís se te rompe de la nada Es esta, como esta. pañal, ¿viste? Como los El pañales pañal. Bueno, antes. mirá lo que son estas mangas, Adri, mirá lo que es Las. esta manga. Es una camisola, como dirías vos, que tiene un bordado acá lindísimo, todo calado. Y este mismo bordado se repite en la parte de abajo que tiene un gran faldón todo Ah, bordado, así, linda. y un poco me parece que es con crochet. Tipo No, guipur, yo te vi no. la foto. ¿Cómo se llama? Macramé. Macramé, muy bien, Macramé, sí, es macramé. muy linda. Linda para arriba del traje de baño también, así, es muy. También, linda para traje de baño, porque es un poquito transparente. Entonces le puse la mano así para la foto para que no se me vea el rollito. Pero bueno. Bien, aprendiste. Aprendí, aprendí. Veo tus fotos, las de Evelyn, las de Neki. Bueno, todas se ponen así, ja, se ríen así, hacen así. Bueno, yo también, ¿por qué no? Lógico, Y después, lógico. bueno, me puse unos aros que ya conocidos, pero que siempre son lindos, dorado con brillito. Así que bueno, así estoy. Vos sabés que ¿Vos? esos aros los tuve en la mano, porque tenemos los mismos, los tuve en la mano, pero a mí me pesan, así que me puse otros más livianitos. Son divinos esos aros, van con todo. Sí, muy vistosos. Yo sigo con los estampados a full. Hoy tengo el estampado trópico. Miren lo que es. Fondo negro con estos tonos beige, blanco y el amarillo que aparece esta temporada con todo. Este es un equipo que yo lo armé, el equipo, en realidad se vende por separado, es un remerón en esta microfibra, esta nueva textura que estamos trabajando, esta microfibra que se llama Sensitive, es re livianita, muy linda de tener en la piel, muy suave y el pantalón, como el de ayer, también en la misma fibra, que es un poquito abierto abajo, y me puse el remerón adelante, adentro del pantalón, para que parezca un mono. Yo lo que les quiero mostrar Claro. es cómo el total look de un mismo color, como de estampado, estiliza, porque ayer en las redes me decían, ay, pero esto es para las bajitas. Sí, es para las bajitas, porque estiliza un montón. Cuando vos estás toda igual, pareces mucho más estilizada. Así que lo recomiendo. Y ella, con el mismo estampado, otra vez de mellizitas las dos, ella tiene puesto el vestido trópico, bajo así para que lo vean, porque tiene un final en negro, tajos a los costados, un buen largo, y es de estos vestidos sueltos, cómodos, con una Que manga no se arrugan. que no se arrugan. Esto Te es vas de sobre viaje, lo enrollás, así lo pones en un costadito y siempre estás bien vestida. Exacto, esto es microfibra y esto es seda. Es exactamente la misma impresión y los colores vibran de la misma forma. Le puse hombreras, no viene con hombreras, tiene esta manga japonesa con estos bordes negros que lo realza un montón. También un collar de bijú de la marca. Es un vestido que al ser de seda, depende de cómo lo accesorees, queda más arreglado o menos arreglado. Bueno. Todo esto, a mí me encanta este estampado, no sé a vos, a ver, decime, Me ¿te gusta? gusta mucho el estampado. Pero este año hiciste para esta colección bastantes estampados
así, muy selvático, porque me acuerdo que el Hawái, que tiene grandes también. Flores y también, este, sí. Es mucho, mucho selva. Mucho estampa de flores y digamos estas hojas, estas que están tan de moda en la decoración también. Sí, bueno, son las estampas que se usan, ¿no? Y también se usan muchísimo las geométricas, que tengo una sola geométrica, porque nos gusta más estas más orgánicas, como más suavizadas. Bueno, claro. Tal vez las geométricas van más para invierno, no sé por qué. No sé, las geométricas, hay gente que les gusta, a mí me gusta más este tipo de cosa más, no sé, más artística, no sé cómo decir, más, dicen los viste, aquí hay palabras que se ponen de moda, más sensibles, más orgánicas. Bueno, así que estas me gustan más. Todo esto lo podemos encontrar en www.adrianacostantini.com.ar, que es nuestra tienda online, o en los locales exclusivos de todo el país. ¿Sabés qué, Adri? Antes de que terminemos este ciclo, estaría bueno que pongas ropa para la noche de Navidad, para la noche de Año Nuevo. Sí. ¿Te acordás que antes nos gustaba vestirnos para la noche de Navidad de colorado, para la noche de Año Nuevo de blanco? Así que a lo mejor podés darnos algunas ideas de cómo, bueno, en estas fiestas que van a ser tan raras, ¿no? En un año tan raro, ¿cómo podemos vestirnos? Claro, porque aún que van a ser fiestas más íntimas, porque no nos vamos a poder reunir tanto en las casas, sino más bien al aire libre, o si son lugares cerrados muy ventilados, que piden que nos reunamos menos cantidad de gente, ¿por qué no arreglarnos igual, no? Claro. De la misma manera, y a mí me encanta en Navidad vestirme de colorado o de rojo, y en Año Nuevo a todas creo que nos gusta vestirnos de blanco. Así que me tomo tu idea y nos vamos a vestir la pichona y yo de esos colores. Claro. Para ir mostrando. Claro. Sí, cómo no. Bueno, Marce, ya hablamos del clima, de la moda. ¿Noticias? ¿Noticias? Bueno, noticias. A mí hay una que me impactó. La semana pasada, ahí como entreverado de otras noticias, salió que tal vez no iban a tomar en serio la figura del arrepentido. Y eso era muy complicado para el tema de los cuadernos, donde hay tantos arrepentidos que declararon un montón de cosas. Bueno, aparentemente la Cámara falló a favor de la figura del arrepentido, que eso complica un poco también a Lázaro Báez, porque no se olvide que Fariña, cuando declaró como arrepentido, si no hubieran tomado esta figura de arrepentido como válida, a lo mejor se podía caer muchas de las situaciones de Lázaro Báez. Así que me parece que la justicia está tomando las determinaciones que tiene que tomar. Así que eso hoy falló a favor. La otra noticia importante es que Vudú parece ser que vuelve otra vez a cárcel. La verdad que Vudú, que fue condenado a 5 años y 10 meses, ya entró tantas veces y salió de la prisión, que bueno, este año sabés que en el mes de abril, justamente a raíz de la pandemia, le dieron la prisión domiciliaria. A él y a muchos otros que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria justamente por el COVID. Bueno, parece ser que vuelve otra vez a prisión. Bueno, la justicia manda, ¿no? En esto, por supuesto, ¿no? Por supuesto. La otra noticia importante es que va a haber clases presenciales en la UBA después de muchísimo tiempo sin tener clases. En general va a afectar bastante a los que tienen que recibirse y tienen que hacer clases presenciales. Así que, bueno, es una buena noticia. Es como que de a poquito todo vuelve a su cauce normal, ¿no? Sobre todo para los trabajos prácticos, ¿no? De algunas de determinadas carreras, ¿no? Que no pueden hacerlo de manera no presencial. Estaba leyendo también que, por ejemplo, para la Facultad de Medicina, que las prácticas se hacen en los hospitales, depende también si va a haber lugar o posibilidad de hacerlo en los hospitales que están tan abocados al tema del COVID, ¿no? Así que, bueno, ahí se tendrá que ir viendo la posibilidad. Pero bueno, son bueno, sí, vamos queriendo, ¿no? Vamos queriendo.
Como noticias de internacionales, una muy importante, que a partir del día próximo lunes comienzan a vacunar en el Reino Unido. Se autorizó la vacuna de Pfizer y BioNTech, es una asociación, BioNTech es una empresa alemana. Vos sabés que es increíble, porque Pfizer, el CEO de Pfizer, es de procedencia turca, y la gente que está en BioNTech son griegos, son un grupo de científicos griegos. Es una asociación rara, ¿no? Me parece, ¿no? Buenísima, porque habla de la diversidad. Es la globalización, como el mundo de repente es igual. Es uno. Bueno, la buena noticia es que a partir del día lunes en el Reino Unido van a comenzar a vacunar con esa vacuna, que después, dentro de los invitados, vamos a tener un invitado muy interesante, que justamente es el que se va, el que va en Argentina, no sé si es internacional o solamente en Argentina, va a ser el que va a transportar las vacunas, y vos sabés que la de Pfizer y la de BioNTech, la única contra, si uno pudiera decir, de alguna debilidad que pueda tener una vacuna, es justamente que tiene que ser transportada y almacenada a menos 70 grados. Y no todos los países ni todos los transportes cuentan con cámaras de tanto frío. Claro. Esa es la única contra de esta vacuna respecto de otras como la de AstraZeneca y la de Johnson y todas, que con una temperatura de 2 grados es suficiente, pero esta tiene sus complejidades. Así que, bueno, seguramente uno de los invitados va a poder clarificar esta situación. Súper interesante, súper interesante. Y después la otra cosa, bueno, sigue todo lo que está pasando con Maradona, ¿no? Cada vez las cosas se complican más para la psiquiatra, se complican más para el doctor Luque, que es el que supuestamente estaba a cargo, él dice que no estaba a cargo. Y lo llamativo es que ahora que hicieron el estudio, digamos, del corazón y de las vísceras de Maradona, el diagnóstico que tuvo el corazón es de un edema de pulmón. En el edema de pulmón es cuando justamente hay una falla cardíaca y entonces el paciente empieza a retener agua, empieza primero con las piernas que se empiezan a hinchar, después con la panza, que es una ascitis, se llama, y hasta que se le encharcan los pulmones y le pasa lo que le pasó a Maradona. Esto se llama edema agudo de pulmón y generalmente responde a una falla cardíaca. Uno tiene indicios, si vos ves que las piernas se van hinchando, si vos ves que la panza se va agrandando. Generalmente estos pacientes se los pesa diariamente justamente para ver si la retención de líquido está en aumento. Y lo llamativo es que un hombre como Maradona, que estaba en esa casa, que supuestamente la casa fue elegida por tener la cercanía con sus hijas que viven por la zona norte, no haya tenido un médico clínico de cabecera que todos los días lo evalúe y diga, pesémoslo, ¿cuánto tiene? Hoy tiene taquicardia, tiene en reposo 115 pulsaciones cardíacas, a ver qué pasa, qué está tomando para el corazón, porque aparentemente de toda la medicación que estaba consignada dentro de lo que le habían recetado, había muchísima medicación que responde a lo psiquiátrico, y en realidad, siendo que era un paciente que tenía una miocardiopatía, no había ninguna medicación para el corazón. Así que bueno, todo esto se está complicando. A mí lo que más me duele en el alma, que la marca Maradona, y en todas sus versiones, Maradona, el Diego, la 10, es decir, todas las acepciones que tienen que ver con lo Maradona, dada vuelta, puesta y así, pertenecen a Morla. Y que tiene que ver con toda la representación en la ropa deportiva, en los videos. Es decir, él es el dueño de esa marca y de todas las que se puedan conjugar con el nombre Maradona. Esto me hace mucho ruido y me hace acordar cuando derechos de los Beatles los compró Michael Jackson. Michael Jackson es el dueño de los derechos de los Beatles. Que es de locos, una banda como los Beatles, que transformaron la época del rock, bueno, no eran dueños de su propia marca.
Michael Jackson los compró, Morland lo habrá comprado. No, Morla en el 2015 formó una sociedad que tiene un nombre como Sitback, que en sánscrito quiere decir ser vivo, en donde él era el presidente, su cuñado era el parte de la comisión, y él en el 2015 formó esta comisión y registró los nombres. Ahora, ¿él tendrá los derechos de explotación o será el verdadero dueño de la marca? Porque ahí eso tiene mucho que ver. Esto de marcas y patentes es muy interesante. Quizás todavía haya algo para litigar. Para lucharla. Sí, porque una cosa si hay alguien marca, que le corresponde esto, si hay alguien que le corresponde esto, son a sus hijos. Hijos, a los herederos. Por eso, la marca es una cosa y los derechos de explotación son otros. Ahí me parece que hay algo que no está tan claro. En fin. Bueno, vamos a ver, esto recién empieza lo de Maradona, me parece, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Mirtha Legrand, nuestra rubia principal, Mirtha Legrand salió por primera vez, ¿viste? Después de 220 días de estar en su casita absolutamente cuidada, ella fue elegida, por supuesto, uno de los personajes del año por la revista Gente, y fue amorosa, peinadita, divina, por supuesto, al Museo Nacional de Arte Decorativo a sacarse la foto. Tenía un vestido turquesa de los hermanos Yara, fue acompañada por los hermanos Yara, o por uno en realidad, y por su eterno acompañante, que es Vidal Rivas. Tuvo una sesión de fotos de 45 minutos, por supuesto que todos fueron citados en diferentes tiempos, y tenía su sesión de fotos individual, y seguramente después harán por Photoshop, harán la foto general, y la verdad que estaba hecha una diva. Sí, estaba una diva, pero ya anunció que el sábado 19 de diciembre ella vuelve a su tradicional almuerzo, pero no puedo decir, la noche de Mirtha, junto con su nieta Juanita. Así que no sé quién va a usar el trono. Ella. ¿Juanita o Mirtha? Me imagino que Mirtha. Ella, sí. Está bueno, está muy bueno. ¿Quiénes serán los invitados? No sé. No lo sé. Seguramente serán invitados que le han hecho a Mirtha el aguante todo este tiempo, me imagino. También vi unas fotos de esa misma sesión. Bueno, ya vamos a ver pronto en la revista todos los personajes. Pero vi una foto de Pampita con una ropa espectacular. Vestido de María Goró. Por acá, María Goró. Por allá, las piernas mostradas. ¡Oh! Era una bomba. Una bomba. Sí. Bueno, divina. Es muy linda esa. Yo en una época, en un año, en el 73 creo, o 74, estuve en esa foto, en esa etapa. Es divino salir de los personajes. Me imagino que este año, no sé, porque no sé quién son los personajes elegidos de este año, pero creo que no hay duda que deberían ser las enfermeras, los bomberos, es decir, y toda la gente del personal sanitario que trabajó tan arduamente día a día, ¿no? Porque uno se olvida en el mes de marzo, en el mes de abril, cada vez que abrías el diario, lo que pasaba, los sustos, que fulano está internado, que el otro se está muriendo, que el suelo, el plasma de los recuperados, era toda una situación de agotamiento, veías cómo los aplaudíamos a la gente de salud. Sí. Terrible, así que me imagino que deben tener un lugar bastante importante, predominante en la foto, ¿no? Espero. Y los policías también, que nos han cuidado. Sí. Bueno, hablando de Maradona, mira, te voy a contar una historia. El 8 de julio de 1990 se jugó la final del Mundial en Italia, donde perdimos 1-0. Yo la vi. Bueno, no perdimos, salimos segundos. Salimos subcampeones. Pero bueno, todos lloramos, a todos se nos cayó una lágrima, pero había un chiquito de 8 años que cuando lo vio llorar a Maradona en la cancha, sintió algo especial que desde amor pasó después a ser fanático de Maradona, a amarlo totalmente como un ídolo. Tal es así que cuando tuvo sus hijas después de muchos años, creo que fue en el 2011. En el 2011. ¿Sabés que nacieron el mismo día que yo, 26 de julio? Ahí está, bueno, son mellizitas tuyas. Él tuvo mellizas. Así que las vamos a tener acá.
y le vamos a preguntar cómo se llaman esas nenas. A ver, Walter Rotundo es el papá y Estela es la mamá. ¿Están? ¡Ah! Ahí están. Hola. Hola. Oh, hola. Bueno, hola Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien acá. Bueno, no sé, yo pensé que iba a aparecer también Walter, no, no está Walter, están las nenas y vos. Se está conectando del otro lado, sí. Ah, ah, perfecto. Estela, ¿por qué no las presentás a las niñas? A ver, ellas se van a presentar. Yo soy Mara y yo soy Don. Una es Mara y la otra es Donna. Siempre tienen que sentarse así, Mara, Donna, porque si se sientan al revés va a ser Donna, Mara. Y ahí no nos vamos a dar cuenta del nombre Maradona. ¡Qué bárbaro! Ahí está Walter. Ahí está Walter. Acá está el fanático con la remera del 10, por supuesto, claro. Ahí Walter, me imagino que con todo este amor que tenés por Maradona, porque... Mirá, no sos el único, creo que en la década del 90 cualquier cantidad de chicos nacidos se llamaban Diego, Dieguito, todos le ponían el nombre de Diego. Pero, ¿qué sentís en estos días con la profunda tristeza que todo el mundo está sintiendo? Ah, no me escuchó todo lo que le dije. Bueno, y tuvieron nenas, porque si hubieran tenido varones quizás se llamarían Diego y Armando, pero las mestizas fueron nenas. En realidad no, si eran varones la idea no era ponerle ni Diego ni Armando. ¿Ah, no? No, el deseo de él o las ganas de él era de tener nenas, nunca pensamos que iban a ser mellizas, pero con nombres de varones teníamos. Nadie por mí. Ahora te voy a decir una cosa, en realidad el nombre de Maradona, cortado como está cortado, es un nombre verdadero, porque hoy en día Mara es un nombre por sí solo, y Donna también es un nombre por sí solo. Así que en realidad queda perfecto, Mara y Donna. ¿Y a ustedes las llaman por así Mara y Donna o por los segundos nombres? No, Mara y Donna, o Donna y Mara, pero sí, esos son sus primeros nombres, tienen segundos nombres, eso los elegí yo, pero no, son igual Mara y Donna. Pero, por ejemplo, en el colegio, la maestra, ¿se da cuenta del juego de palabras o piensa que una se llama Mara y la otra Donna porque así les gustó a los padres? No, sí, se dan cuenta. Sí, ya supieron, digamos, de la historia y saben. Sí, se dieron cuenta. Ahí está Walter. Ahí está Walter. ¿Nos escuchás, Walter? No. No nos escucha. ¿Cómo está viviendo Walter estos días con el fallecimiento de Diego? A ver, no te escucha. Te lo pregunto a vos, Estela. Y mirá, dentro de todo yo pensé que iba a ser peor, pero lo está llevando bastante bien. Lo toma por el lado de llevar los nombres de ellas y teniéndolo presente de otra forma. Entonces yo pensé que iba a estar peor él, pero la verdad que por suerte lo vives de otro lado. Claro. ¿Él fue a la Casa Rosada a despedirse? Sí, fue temprano y entró temprano, digamos, cuando todavía se podía entrar bien. Sí, fue él, le dejó una bandera que le habían mandado a hacer él con ellas, con sus nombres, y bueno, sí, estuvo, ellos estuvieron en la clínica los otros días, habían estado ahí también. Ah, hicieron todo el haciéndole el aguante. Claro. Sí, ellas y él siempre. Ah, ellas también, ¿ustedes también, chicas, son fanáticas de Maradona? Sí, en realidad sí. Ah, qué bien, las dos. ¿Y juegan al fútbol ustedes? Y jugamos, no creo que seamos tan buenas como él, pero... No, bueno, sí. Claro. Claro. Y jugar. ¿Vieron alguno de los goles de Maradona en su vida deportiva? Algunos sí. ¿Sí? En videos que Walter les ha mostrado, sí. Pero si no nos preguntas alguno, no te sabemos responder.
No te preguntamos entonces, no les preguntamos. ¿Y de qué cuadros son? ¿De qué cuadros son ustedes? De Arsenal. Ah, ¿Arsenal? ¿Esa camiseta es de Arsenal? No. No. Esta es una camiseta de Maradona, de cuando estaba en Dubái, que es del equipo que dirigía, firmada. ¡Ah, qué opa! ¿Y cómo la consiguieron? Ay, muy bien. No a sé. Ver, Walter, ¿está Walter? Hola, buenas tardes. Hola, Walter. Bueno, disculpen la desprolijidad, no me podía conectar. Bueno, ya está. Bueno, Marce, ¿qué le querías preguntar? Yo le quería preguntar cómo estaba viviendo estos días, Walter, ¿no? Con todo lo que está pasando. No con lo que está pasando, con lo que pasó con la muerte de Maradona. Sí, mirá, la verdad y la realidad es que la noticia me dio como una cierta paz y tranquilidad. Si bien mentalmente a veces los pensamientos exigen enojo, tristeza, el preguntarse por qué pasó esto, el cuerpo me respondió de una manera de alivio. Yo creo que Diego no la estaba pasando bien últimamente y que ya su cuerpo era demasiado pequeño para su vida. Quizás sea una manera también de consolarme, ¿no? Pensar esto. Pero creo que Diego encontró también cierto alivio y los maradonianos que lo queremos también lo vemos de esa manera. Y bueno, nos queda ahora celebrar su vida y haber sido contemporáneos de él. También ¿Y sos de los que crees que esta disputa Maradona, Pelé, Messi, Maradona lleva las de ganar siempre? Sí, por supuesto. Con Pelé, ya por una cuestión ideológica, Pelé es una persona que siempre estuvo del lado de la FIFA, del lado del poder, del lado de la corrupción, sí. Y Maradona todo lo contrario. Y es brasilero encima. Sí, bueno, pero yendo quizás más a la comparación de personas, sí, aparte de eso, ¿no? Tenemos una disputa histórica con Brasil en lo futbolístico. Y respecto a Messi, yo tengo un concepto que es que Messi es un generador de fanáticos, porque yo creo que el fanático defiende a rajatabla aquello de lo que es fanático, ¿no? Entonces los fanáticos de Messi lo defienden porque a Messi es imposible no defenderlo como jugador de fútbol, porque debe ser de lo mejor que se vio en la historia. En cambio, Maradona, más allá de generar fanáticos, genera amores. Y el amor no es defender a rajatabla a la persona de la que estás enamorado, sino enamorarte por lo que esa persona hizo por vos. Entonces yo podría ser tranquilamente un fanático de Messi, pero no un enamorado de Messi. Yo soy un enamorado de Maradona, más que fanático. ¿Qué hizo Maradona? ¿Pero qué hizo por vos? Y Maradona fue un ejemplo de humildad, de amor por los padres, de haber estado en todas las clases sociales y nunca recordar y nunca olvidar y siempre recordar cuáles fueron sus raíces. Maradona estuvo en Dubái, quizás en la cima del mundo en cuanto a los lujos, pero fue un tipo que nunca se olvidó de su infancia en Fiorito. Fue un tipo que hizo beneficio para levantar escuelas, para levantar hospitales, para ayudar a niños que necesitaban operarse. Fue un tipo que a través del fútbol levantó una ciudad postergada como Nápoles, que estaba totalmente postergada social y económicamente de Italia, y no solamente la hizo resurgir en Italia, sino también en Europa. Y bueno, para mí Nápoles es un barrio más de Argentina, ¿no? Por Maradona. Y después, claro. Esto que te decía antes, en la comparación con Pelé, Maradona es un tipo que siempre se puso del lado de los vulnerables, en un principio desde el fútbol y con los jugadores, y después, bueno, fue asumiendo más compromisos, ¿no? Metiéndose ya en lo social, por momentos en lo político, sabemos cómo pensaba Diego, y también, bueno, fue una persona que a través del fútbol, yo creo que Maradona va a ser una figura de la cultura, y a mi parecer, en algunos años va a estar en los libros de historia. Bueno, ya está en los libros de historia, pasó la gloria. A mí hay una frase de Maradona que me... hablando de lo deportivo, ¿no? Uno habla de Messi, del talento de Messi, habla del talento de Maradona.
Y Maradona, leí una frase que me impactó porque él dijo que él a veces iba a jugar en un estado, en algunos momentos de su vida, en un estado que no era muy bueno. Entonces dijo, yo en el estado que estaba nunca di ventaja, por el contrario. Imagínate si yo hubiera estado limpio, qué tipo de jugador yo hubiera sido. Si así todo, me dice, a mí la droga me hizo no dar ventaja en este juego. Claro. Imagínate sí, si hubiera tenido otra vida. Se lo juzga a Maradona por lo que hizo con su vida y no por lo que hizo por la vida de los demás, ¿no? Maradona, yo creo que si tiene cuentas que saldar o si tuvo cuentas que saldar respecto a su vida privada, es con sus hijos y con su familia, no con el resto de la sociedad. No, pero esto, pero cuando yo cité esta cita, no era respecto de su vida particular. Digo, si era un jugador excepcional, a veces en las condiciones que estaban, imagínate, si no daba esa ventaja, y hubiera sido. Sí, sí, Maradona dijo, yo he ido a jugar partidos 5 días sin dormir. Imagínate si hubiera dormido una de esas noches. Sí, claro, mirá si hubiera dormido. Si así todo era excepcional, imagínate lo que hubiera sido si él no daba esa ventaja. Totalmente, totalmente. Y por ese lado siempre bajó mensaje y bajó línea, aunque se lo tildó de incoherente o de contradictorio. Maradona siempre bajó línea en contra del consumo, a favor del deporte, que los chicos en los barrios carenciados vayan al deporte, que no tengan teléfono en el celular al teléfono del que vende sustancia, que vayan al club, que se alimenten bien, que vayan a la escuela. El mensaje de Diego, de la puerta para afuera de su casa, siempre fue ese. Después, bueno, las personas adictas, acá se habla con mucha liviandad, a veces del adicto, y el adicto no es una persona más de la sociedad. Y el adicto es un enfermo. Tiene muchos problemas con la culpa, con el autoengaño, con la complacencia, porque a Diego la complacencia lo llevó en estos últimos años, que todo el mundo le diga que sí a todo, y para mí ahí estuvo uno de los grandes errores también para deteriorar su estado de salud. Se habla, ya insisto, con mucha liviandad a veces de las adicciones, y yo respecto a eso me quedo con el mensaje de Maradona, que fue siempre hacer campañas en contra de las drogas y de fomentar a los chicos a que hagan deportes y a que nunca prueben esa primera droga. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que también el ejemplo es lo que vale, pero no las palabras a veces. Pero él ponía como ejemplo, él decía, yo no soy un buen ejemplo, él lo decía. Él se ponía para que los chicos hicieran lo contrario. Yo entiendo lo que decís vos, Walter, entiendo. Siempre él decía, yo no soy ejemplo, y por momentos decía, yo no quiero ser ejemplo de nada tampoco. Yo quiero ser un buen jugador de fútbol. Pero bueno, lamentablemente, Diego terminó siendo, sí, ejemplo. Y terminó siendo también objeto de juicios por esos ejemplos que sin querer él serlo, los terminaba dando. Es imposible abstraerse de los medios, abstraerse de una cámara en la puerta de un departamento en Caballito en el año 91, 92, sí. Cuando le encontraron en esas condiciones. La policía, cuando sacó con un aire comprimido a una periodista de La Quinta, porque también no lo dejaban vivir en paz. ¿Cómo te abstraes de eso? ¿Cómo podés no crear un juicio? Pero bueno, yo intento, o sea, yo tengo la capacidad de abstraerme, pero yo sé que todos no, y lidio con esa gente y me gusta explicarles también cuál es mi punto de vista. Muy bien. Decime, Walter, si tuvieras un hijo varón hoy, ¿qué nombre le pondrías? ¿Cómo? Discúlpame. Si tuvieras ahora otro hijo y tuvieras un varón, ¿qué nombre le pondrías? No lo tengo pensado. Y mi sueño y mi deseo siempre fue desde chiquito, desde que supe que Mara y Don eran dos nombres, y digo todos los días lo mismo, ¿no? Digo, como muchos chicos crecieron diciendo yo quiero tener un kiosco, yo quiero manejar un colectivo, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, bueno, yo de chiquito quería tener dos hijas, una que se llame Mara y la otra que se llame Donna. Y Mara y Donna, ¿cómo vivieron este año en el colegio? ¿Con colegio, sin colegio, con los Zoom? ¿Cómo se manejaron en la casa con la pandemia y con las nenas? Mara y Donna, ¿ustedes me están escuchando? Sí, se portaron bien este año? ¿Hicieron los Zooms en el colegio? Sí.
¿Sí? Un plomo. Y este viernes es el último. Terminaré todo el último. ¿Y cómo terminan el año lectivo? Digamos, ¿alcanzaron los contenidos que las maestras pedían? Sí, bastante. Muy bien. ¿Cuántos años tienen, chicas? 9. Muy bien. Decime, ¿cómo es papá? ¿Es muy fanático? Muy, muy fanático. ¿Sí? Sí. Vale. Me parece bueno, a mí que pero no es loco. No dije loco, dije fanático. Es muy fanático. ¿Qué? Sí, es muy fanático. Se hizo un tatuaje acá atrás. Eso le iba a preguntar, si tenías tatuaje, Walter, ¿qué, tenés la cara de Maradona? Sí, tengo un tatuaje bastante particular. En el año 2012, bueno, las nenas nacieron en el 2011, y en el año 2012 tuve la posibilidad de enviarle una carta a Diego, escrita puño y letra mío. Diego estaba en Dubái en ese momento, y un amigo mío que estaba en Dubái se la entregó en mano. Y adentro del sobre que estaba la carta, también había una foto mía con mis dos hijas en brazos, ¿no? Que eran muy chiquititas ellas. Y al tiempo me llega un llamado y me dice una persona, mirá, yo estaba con Diego cuando leyó tu carta y se emocionó mucho y me pidió que te mande una foto. Y la foto es Diego mostrando esa foto que yo le había mandado junto con la qué carta. ¡Qué divino! Y ese es el tatuaje que tengo. A Diego mostrando la foto mía y de mis hijas. Eso la verdad que es llamativo de Diego, que él se tomaba el tiempo para a la gente que lo rodeaba o a la gente que se acercaba como vos, dedicarle, porque para vos eso significó todo. A lo mejor pensabas que tu carta caía en saco vacío, que nadie le va a leer. Y no solamente que no, la leyó, sino que se preocupó en contestártela. Increíble. Bueno, eso le pasó a muchos, ¿no, Walter? Él siempre estaba atento a ese tipo de sentimientos. Sí, mucha gente dice, y eso que es Maradona, porque si Maradona podría, no, es que era parte, o sea, ser Maradona es eso también, es tomarse el tiempo. Claro. Muchos dicen, no, como que el calificativo Maradona, como que te abre la posibilidad de hacer lo que quieras, que sos Maradona, puedes hacer lo que quieras, pero ser Maradona era hacer eso, o sea, ser un Maradona en la vida es también dedicarle este tipo de tiempos o también tener unas devoluciones ante ciertos gestos, porque mucha gente dice, no, si vos fueras Maradona, bueno, si vos fueras Maradona y no haces eso, no serías Maradona. Tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Vos sabés que yo hace un tiempo fui a ver a Dalma al teatro, que hacía una obra que se llamaba La hija de Dios, y nombra a unas nenas, y ahora estoy atando cabos, ¿son estas las nenas Mara y Donna? Sí, son ellas. Mira vos, yo ya las conocí entonces, chicas, ya las conocía. Sí. Mira vos. Sí. Bueno, ¿y a Dalma la conocen? ¿La vieron alguna vez? Sí, alguna vez la hemos visto. Sí, tuvimos la posibilidad de ir a visitarla a su casa. A la casa de Yanina. ¡Qué bien! Así que conocen a las dos. A Yanina también. Sí. ¡Qué bueno! Pero cuánto me alegro. ¿Son divinas o no las chicas? Ay, sí. Sí. Son un amor. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿y qué hicieron? ¿Tomaron el té? ¿Qué hicieron ahí antes de terminar? ¿Qué hicieron con Yanina y con Dalma? Nada. Yo creo que nada especial. Nada especial. Nosotros jugamos porque también estaba Benja, el nieto del Diego, y jugamos a, ¿cómo se llama? Metegol. ¡Qué bien! Con Dalma y Benja. Ah, mira. Bien. ¿Quién ganó? Ahora ya no me acuerdo porque fue hace un montón de tiempo, pero no sé. ¿Era chiquito Benja? Nosotras éramos las chiquitas, éramos así. Tenemos 5 años. No, 5. Bueno, Walter, lograste bastante, de tu amorío por Maradona, lograste acercarte bastante. Sí. Bueno, como les decía, que le haya llegado esa foto a Dubái para mí
era el objetivo que él sepa del homenaje que yo le había hecho con mis hijas, y ya cuando pasó eso yo me sentí muy, muy completo. Y después, bueno, haber tenido la posibilidad de conocer a Dalma, a Janina y a Claudia esa tarde que dicen las nenas, y charlar con ellas, y bueno, yo siento también que al haberlas conocido a las chicas, que mis hijas también son Maradona por Diego y son Maradona también por el apellido de esas dos chicas, que nacieron, como le dije el otro día, después de que pasó lo que pasó, también tuve la posibilidad de charlar un ratito con Dalma, y le dije, tu papá y tu mamá hicieron terrenales a dos chicas que nacieron en el cielo, y eso también habla muy bien de la educación que Claudia y Diego le dieron a ellas dos, y que yo le dije que el apellido de mis hijas, el nombre de mis hijas, era también un homenaje al apellido de ellas. Está bien. Bueno, Walter, la verdad, agradecerte es poco, nos diste un testimonio diferente, muy desde tu corazón, y Estela, vos que aceptaste este deseo de tu marido, y tienen estas dos amorosientas, Mara y Donna. Agradecemos a los cuatro, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, nada, yo también soy bastante fanática de Maradona, bastante, no como, por supuesto, pero sí, soy bastante fanática, y le tiramos besos al cielo. Chao, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Saludos. Muchas gracias. Chao. Chao, Mara. Chao, Donna. Chao, Donna. Chao, Mara. Chao. 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 Bueno, qué amorosos. Bueno, ahora vamos a seguir con el programa, Marce. Tenemos a María Surmani. María Surmani es la responsable de las campañas y la comunicación de Pura Vida ONG, y es miembro del equipo nacional del movimiento en Argentina. Así que ella nos va a contar, Mary Surnami, no María, ahí dice Mary. Hola María o Mary, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Qué dicen? Marcela Gottlieb, la doctora, y yo, bueno, con ganas de saber qué es Pura Vida y que nos cuentes un poco esto de qué están haciendo y ese corazón que tenés ahí también en la remera. En la remera. Sí. Gracias Adriana, gracias Marcela por este espacio. Bueno, Un Día para Dar, que está liderado por Pura Vida, que es nuestra ONG, Un Día para Dar es un movimiento mundial que está presente en más de 150 países, y es un movimiento que nace en el año 2012, y lo que nos propone es que todos juntos, al mismo tiempo, el mismo día y en todo el mundo, hagamos algo positivo por otros. Wow. Entonces, sí, es eso, ¿no? Es pensar. ¿Hay un día especial? Ayer. Hay un día especial que fue ayer, Giving Tuesday, el martes de dar, pero que nosotros lo estamos celebrando durante todo el mes de diciembre. Es decir, que nosotros en Argentina lo vamos a estar celebrando todo el mes de diciembre por este año tan difícil que fue. Se extiende la edición de Un Día para Dar como una cosa extraordinaria a todo el mes de diciembre. Y sentimos que en realidad todos los días son un día para dar, solo que en diciembre vamos a tener la excusa para visibilizar las cientos de causas que en todo el país están invitándonos a ser protagonistas de acciones positivas. Por ejemplo, ¿contamos alguna? A ver. Bueno, tenemos un montón, tenemos, primero que el movimiento está presente en todo el país, eso también está bueno saberlo, que no todo trasciende o sucede en Buenos Aires, claro, en capital. Está presente en todo el país, tenemos acciones en San Luis, en San Juan, en Córdoba, en Tucumán, en La Rioja, en Salta, en Chaco, en el sur, en el norte, en Yuto, en Calilegua, después abajo, en Río Gallegos, en Ushuaia. Y tenemos de todo, invitaciones. Nosotros trabajamos siempre como cuatro ejes, ¿no? Porque decimos que todos tenemos algo para dar. Y a veces no es solamente recurso económico. Entonces, invitamos a trabajar en cuatro líneas distintas para que sintamos que realmente está dentro de nuestras posibilidades dar. Trabajamos la línea de donación de sangre, que este es un año particularmente muy difícil para todos los hemocentros. Entonces les pedimos, sí, a las personas que se registren. Bajó casi un 50% la donación de sangre. Totalmente, Marcela. Por eso estamos concientizando tanto. Nos unimos junto a la Secretaría de Promoción de Difusión de Sangre de Nación
para que todos los hemocentros del país estén registrando y sacando turnos para convertir a quienes se inscriban como donantes, tratar de convertirlos en donantes habituales, que vayan 2-3 veces por año. Perdónenme, que vaya 2-3 veces por año a poder realizar esta donación de sangre. Entonces, bueno, uno de los puntos principales es la donación de sangre a nivel nacional. Y después el otro punto fundamental, que también estamos invitando, es la donación de pelo para pelucas oncológicas. Ay, mira. Sí, es otra de las cosas, ya sabemos que hay muchísimas personas que se dejan crecer el pelo específicamente para donarlo en un día para dar. ¿En serio? Mirá, no sabía eso. Sí, sí, es una de las causas que más moviliza. O que tal vez deciden no cortárselo en todo, digamos, a lo mejor te querés cortar el pelo y decís, no, voy a esperar el 30, el 1 de diciembre para cortármelo y poder donarlo, ¿no? Eso es impresionante, sí, nos pasa eso, nos van escribiendo y nos preguntan, bueno, ¿dónde lo tengo que llevar este año? Mirá que me lo estoy dejando crecer, ya no aguanto más, pero quiero esperar a que llegue un día para dar. Y lo mismo nos pasa con nenes o con nenas muy chiquititos que se dejan crecer el pelo específicamente para donarlo en un día para dar. Y bueno, las historias que están detrás de cada donación de pelo son hermosas. Son maravillosas. Siempre hay alguien tocado por algún caso de cáncer en su familia o cercano o allegado que saben de la importancia que implica perder el pelo y que por eso sienten, ¿no? O los niños, porque les ha tocado conocer a algún otro niño o niña que ha perdido el pelo por cáncer y dicen, no, entonces yo tengo y yo lo puedo donar. Y desde los 4, 5, 6 años los chicos donan el pelo. Y lo donan con emoción. Y eso nos llena de inspiración. Así que se puede donar, bueno, como ya dije, sangre, pelo. El tiempo es hoy uno de los principales valores para las organizaciones sociales. El sumarse como voluntarios a causas, acompañar con tiempo. Y desde ya recurso económico, porque no vamos a pasar por alto que este es un año muy particular, donde la necesidad creció al infinito y donde... cada comedor, cada centro comunitario hoy tiene 5 veces la demanda que tenía en marzo, ¿no? Por supuesto. Eso te quería preguntar, porque vos hablas del recurso económico, y vos sabés que mucha gente cuando se habla de recursos económicos quiere saber dónde va o dónde, es decir, de esta manera no quiero decir que la ONG no sea seria, sino que la gente cuando dona quiere saber ¿qué destino tiene su dinero? Y ustedes, esto, ¿cómo lo pueden organizar? Bueno, desde ya, primero que vos elegís a qué causa donar. Nosotros no somos quienes deciden a dónde va el presupuesto, sino que sos vos. Como donante... Pero vos les presentás un listado. Claro, dentro de la página de Un Día para Dar, que es www.undiaparadar.org, de organización.ar, entras a la parte de dona y hay cientos de organizaciones sociales que subieron su causa, su foto, su logo, te cuentan para qué van a utilizar el dinero y te piden colaboración. Entonces vos elegís causas de cualquier parte del país y das tu apoyo económico a esas causas. También hay organizaciones sociales que están solicitando voluntarios. También claro. Hay una comunidad donde te invitamos a ser parte a través de WhatsApp y de salas de Zoom de una comunidad de gente de Un Día para Dar, que estamos pensando ideas, proyectos, y viendo cómo más podemos seguir ayudando el resto del año y cómo nos podemos encontrar en esta sintonía o esta sinergia de hacer cosas por los demás y cosas positivas y generar un impacto positivo. ¿Y ustedes cómo seleccionan o qué condiciones tiene que tener la institución para que ustedes la acepten dentro de esta ONG y que participe de...? Porque hay muchas instituciones, muchas organizaciones, Make-A-Wish, hay muchísimas que trabajan. Para que estén dentro del paraguas de esta ONG, ¿qué condiciones tiene que tener? Bueno, primero, estar constituida, existir, ¿no? Nosotros nos aseguramos de que las organizaciones estén trabajando y que realmente existan. Nos acercan los líderes de cada una de las ciudades. Un Día para Dar tiene 45 líderes regionales, que son quienes activan el movimiento en las diferentes provincias y ciudades del interior del país. Esos líderes convocan a las organizaciones sociales y nos las traen, nos las proponen, o le acercan la posibilidad de ser parte del movimiento. Y después nos contactan. Todas las organizaciones sociales del país saben que las puertas están abiertas, porque es un movimiento abierto a que todos lo celebremos. Entonces nos contactan, investigamos, y por supuesto
si es válido, suben su causa a la plataforma, ¿no? Están súper organizados. Decime, ¿los argentinos somos solidarios? Somos solidarios, pero tenemos todavía muchísimo más para trabajar sobre la solidaridad. Hay mucho que tiene que ver con una cultura de la solidaridad espasmódica. Nosotros somos solidarios, como dice Juan Carr, cuando sufrimos una inundación, cuando aparece un incendio, ahí surge nuestra solidaridad. Pero no tenemos la cultura del acompañamiento, cosa que sí existe mucho en otros países. En otros países, fechas como Un Día para Dar recaudan millones en horas. No lo cuestionan. Acá hay mucha duda con respecto a la transparencia del manejo de recursos. Eso es algo cultural, que por suerte las nuevas generaciones no lo traen. Y es algo que tenemos que revertir, porque sin recursos económicos las organizaciones sociales no podemos proyectar. Entonces, para poder cumplir los objetivos, es una cuestión también de empezar a confiar en quienes están desarrollando un trabajo para que puedan sostenerlo en el tiempo y que la ayuda sea sustentable. Porque, por supuesto que colaborar y hacer una donación a fin de año es más que bienvenido. Pero si esa donación quizás se prorratea en una donación mensual, a las organizaciones sociales eso nos permite proyectar. Nos permite saber con cuánto dinero vamos a tener el mes que viene para realizar determinados objetivos. Y eso realmente es educarnos, es cultural, es aprender que el Estado no puede estar en todos lados, que el Estado somos nosotros, que las organizaciones sociales abarcamos situaciones que el Estado no puede y tampoco le compete, porque a veces son muy de nicho, son muy de esa parte de la población o de esa parte del país, y el know-how lo tienen las organizaciones, y respetar el trabajo que se hace solidario y social, que no busca generar, digo, siempre está todo como muy politizado, y esto es algo que tenemos que separarlo de la política. El trabajo social es trabajo social, no tiene que ver con los partidos políticos, es un trabajo de darnos cuenta que todos somos uno y que lo que le pasa a uno nos pasa a todos, y en años como este creo que ese sacudón o esa ficha nos cae más fácil y nos permite darnos cuenta que tenemos que hacer algo, que está en nuestro poder hacer algo, y bueno, que de nosotros depende realmente el mundo que queremos habitar, ¿no? ¿Qué mundo queremos vivir? ¿Qué cosas queremos para nuestro mundo? ¿Qué cosas ya no aceptamos para nuestro mundo? ¿Y cómo le fue en el día de ayer? Bueno, surgieron cosas hermosísimas. Si tienen dos segundos, les cuento algunas. Este año nosotros invitamos a las nuevas generaciones a ser parte de Un Día para Dar. Y eso se llama Un Día para Dar Next, de las nuevas generaciones. Claro, las nuevas generaciones. Sí, los Next, que son chicos y chicas que vienen con un ímpetu, un impulso, una empatía, una pasión. Han hecho cosas y están proponiendo cosas hermosas en todo el país. Por ejemplo, en Salta vendieron bonos y recaudaron dinero para comprar más de 300 kilos para alimentar a perros de la calle. Fabricaron comederos y bebederos con botellas reciclables. Y ayer salieron a llevar esos 300 kilos y depositarlos en diferentes esquinas y lugares estratégicos de Salta. Después, en San Luis, los chicos de una escuela están juntando firmas para que en todas las escuelas de San Luis exista la lengua de señas para las personas sordomudas. Y las están juntando ellas por iniciativa propia, y ya llevan más de 3.700 firmas juntadas, y esperan llegar a las 7.000 firmas para que eso realmente sea tratado, y a nivel provincial puedan tener la ley que implica que en todas las escuelas haya lengua de señas. Tienen otra mentalidad, tienen otra sensibilidad, otro sentido de la unidad, de esta cosa de que realmente salimos entre todos, de lo inclusivo. Y aparte, me parece que ven más allá de lo que vemos por ahí, que estamos acostumbrados nosotros, que es la solidaridad, ¿no? Ven como mucho más abarcativo por lo que estás contando. Totalmente. Sí. Se les ocurren otras cosas. Meryl, tenemos que ir cerrando. Quiero que, por favor, nos repitas la página. Sí. www.undiaparadar.org de organización, .ar de Argentina. Y si no, los encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como @undiaparadar. Ar de Argentina. Un día para dar, ar. Eso es todo el año, no es solamente este mes de diciembre. Todo el año, todo el año y todo diciembre vamos a estar visibilizando, comunicando, insistiendo, invitando, contagiando, para que todo el mundo se pueda sumar desde ya. Perfecto. Bueno.
Mucha suerte. Por favor. Gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Un abrazo grande, que estén bien. Un abrazo. Bueno. Compañía. Adri, ¿no sabés lo negro que se puso acá? Veo. Y el río empezó como a hacer ovejitas en su superficie, así que se viene. Se viene. Bueno, lo que se viene también es la tanda, pero antes del corte, la tanda, digo yo, voy a decirte que gracias Clean New Argentina por cuidarnos y sanitizar nuestros estudios. Entonces vamos a hacer. Somos Clean New, una empresa de tecnología en sanitización y blindaje de tejidos. Lo más importante es tu salud y que tus ambientes estén protegidos. Por eso desarrollamos nuestros servicios que cuentan con fórmulas exclusivas y lo último en tecnología UVC, dejando tu hogar libre de virus, bacterias y hongos. Garantiza la tranquilidad de tu familia. Clean New, el blindaje de tu hogar. Bueno, después que fuimos a mirar nuestros balcones, a ver, yo por lo menos a sacar los almohadones, se viene abajo. Terrible. Terrible. Vamos a tener con nosotros a la doctora María Sánchez Calvin, especialista en obesidad, diabetes y psiconutrición. Interesantísimo el tema, aparte vienen las fiestas, hay un montón de cosas para hablar. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Tengo que ir a cerrar una ventana, perdón. Anda. Bueno, yo voy a darle la bienvenida a María Sánchez Calvin, a la doctora, mientras tanto, que vuelve Marce, porque la verdad que ahora que llegan las fiestas, hay tantas cosas para hablar, sobre todo de nutrición, y también lo más importante, ¿qué pasó en este aislamiento, ¿no? Durante todos estos meses? ¿Qué pasó con los trastornos alimenticios, qué nos pasó a todos, ¿no? Con el asunto de tener tan cerca la heladera, y la posibilidad de comer todo el... ¡Ya estoy! ¡Ay, perdón! Bueno, yo también me fui, me parece que se cortó en un momento el Zoom. Estaba hablando de lo interesante que va a ser ahora cuando se... Acá está la doctora, está conectada. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctora, bueno, dije que eras especialista en obesidad, diabetes y psiconutrición. Qué interesante el término psiconutrición. Sí. ¿De qué se trata? Es un abordaje que lo que intentamos es no solo ir por la parte nutricional, que es la que ya todos conocemos, sino tratar de darle otras herramientas al paciente que tienen que ver con las emociones, ¿no? Que tienen que ver con lo que nos pasa con la comida. Porque como yo siempre le digo a los pacientes, vos sabés qué comer, ya sabés qué es saludable, pero ¿por qué no nos pasa siempre elegir lo saludable? ¿Por qué muchas veces estamos comiendo sin darnos cuenta? ¿Por qué hacemos viajes a la cocina en el aburrimiento, en el enojo, en la alegría, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan importante la psicología en eso? Y ahí es donde la psiconutrición hace sus herramientas, hace sus espacios y hace sus abordajes diferentes, más holísticos. ¿Y cómo serían esos abordajes o esas herramientas? Porque en realidad, como decís vos, todos sabemos lo que tenemos que comer. Y si la incapacidad está en no poder controlar nuestras emociones, si estamos tristes, comemos, si estamos contentos, festejamos. Es decir, es difícil, justamente lo que digo, si fuera tan fácil, todos tendríamos un peso justo, ideal. Un peso que corresponde, ideal, y tendríamos hábitos saludables. Así que, evidentemente, no es tan fácil. Por eso, ¿cuáles serían las herramientas para poder modificar ese hábito? Lo primero de todo para las herramientas de la psiconutrición es sentarnos a ver dónde está el problema, poder tratar de identificarlo, no tenerle miedo a esas emociones que aparecen, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno dice, no, bueno, comí porque tenía hambre, espera, y te tuviste que levantar 3 veces, y comiste, siempre fue chocolate, eso no es hambre. Entonces, empecemos por identificar cuándo nos pasa, cuál es la consecuencia de que nos pase. Fácil no es.
pero el abordaje cuando vos lo llevas desde tu emoción, desde poder hacer consciente lo que estás haciendo, desde poder parar y elegir lo que vas a consumir, planificar lo que vas a hacer con tu alimentación, cambia totalmente cuál va a ser el resultado de elección. Durante esta cuarentena, todo eso se multiplicó, ¿o no? Porque estábamos encerraditos, o estamos todavía, muy cerca de la heladera, muy ansiosos, muy, muy ocupados también, pero de una manera diferente, hubo una adaptación terrible. O sea, que me Si recordás, Adriana, los primeros meses, todos los videos que había de cocina, todo el mundo se largó a cocinar. Todo lo que la gente no cocinó en años empezó a cocinar. Todo te invitaba a pensar en la comida. Sí. ¿Por qué? No es solo tiempo, no era que no solo nos faltaba tiempo, es la emoción de esa comida, ¿no? ¿Quién no tiene ese olor al tuco de la salsita que hacía la abuela, ese bizcochuelo que hacía la mamá? O sea, tiene que ver con este tipo de emociones que uno en la comida lo retrotrae. Entonces es un lugar de seguridad. Por eso no es en vano que en el medio de una pandemia se haya elegido justamente el cocinar. Claro, claro, claro. El cocinar, y a lo mejor a veces hasta de más, porque uno puede cocinar cuando no estabas en cuarentena, lo justo y necesario, pero al tener más tiempo y estar más en casa, bueno, me parece que se cocinó de más, y entonces comimos de más. Tuviste muchas consultas, ¿qué consejos nos podrías dar? Porque a los que engordamos un poquito, bueno, ahora hay que volver a la vida normal. Y teniendo en cuenta que se acercan las fiestas, cuando que un poquito de pan dulce, un poquito de vino, un poquito de champagne, el brindis, no brindis, bueno, todo se acumula. Bien, vamos por partes. Todas hemos tenido algunos kilitos de más. Sí, es verdad que en la consulta diaria, lo que yo veo en mis pacientes, la mayoría ha subido unos kilos, y hay que ayudar a volver sobre todo a las rutinas, a esto que perdimos, esto que decías vos bien, ¿no? Cómo perdimos nuestros momentos, nuestros tiempos. Nosotros antes teníamos un tiempo para levantarnos, un tiempo para cambiarnos, para bañarnos, para llegar bien al trabajo, para no llegar tarde, para las obligaciones. Y esto se perdió en esta cuarentena, porque los tiempos cambiaron totalmente. Entonces, lo primero es buscar esta rutina, planificarnos qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a tener en nuestra heladera, en nuestra alacena, así poder planificar los cambios de hábitos. Por sobre todo, no buscar el descenso mágico. Hubo unos kilitos de más. Busquemos volver a cuidarnos con conciencia, con elección, con planificación. Y vienen las fiestas, como bien dicen. Entonces viene esta planificación de la mesa llena de comida. ¿Qué voy a poner en esa mesa? ¿Qué es lo que yo voy a elegir comer? Si toca en casa, puedo elegir un montón de opciones saludables, de recetas saludables que son igual de ricas de las no saludables. Entonces tengo una elección. Por supuesto que no hay que restringir, pero yo puedo planificar. Puedo planificar, si voy a comer un pan dulce, puedo planificar comer una rodaja, no repetir, degustarla, comerla con conciencia, sentirla, disfrutarla, ir despacio, con la bebida. Me gusta una copa de vino, genial, pero me planifico mi copa de vino y al lado una copa de agua. Y entonces, la copa de vino la voy consumiendo durante la cena. Y la copa de agua es la que tiene que bajar y volver a rellenarse. Bajar y volver a rellenarse. Entonces, ¿yo qué me aseguro ahí? Una buena hidratación y un disfrute. Porque cada vez que yo elija la copa de vino, lo voy a disfrutar, lo voy a sentir, lo voy a ser consciente. Y no hacer tomar alcohol y sin darme cuenta sumar más, no solo por la caloría del alcohol, sino por la deshidratación y todo lo que le produce a nuestro cuerpo el alcohol. Entonces, lo primero para estas fiestas es tratar de no decir, me voy a comer todo, quiero absolutamente todo. No, me planifico. Voy a querer mi pan dulce, perfecto, mi pan dulce. ¿Por qué no hacer helado, pero con frutas? ¿No? Un helado, pero a la vez con una ensalada de frutas. Hay muchas, pero muchas herramientas y muchas ideas de recetas saludables, ricas, placenteras, que uno puede poner en la mesa de las fiestas para este fin de año. Una pregunta. ¿Están las dietas en donde
la sugerencia es comer 6 veces por día para hacer trabajar el metabolismo, para que siempre, es decir, aún en reposo puedas hacer trabajar el metabolismo. Y en el otro extremo está el ayuno intermitente, que hablan de poner en reposo justamente al sistema digestivo, ponerlo en reposo, y que uno no necesita comer tanto, recordando también de dónde surgió el ser humano, que no tenía a disposición toda la mesa que tenemos nosotros. Mi pregunta es, entre un extremo y el otro, ¿cuál es tu término medio? Mi elección es el equilibrio, siempre. ¿Ayuno? Sí, 12 horas comiendo, 12 horas sin comer. Porque el hombre está preparado para comer durante la luz del día, no durante sin luz y donde tiene que descansar. Entonces, ni ayuno ni no ayuno. 12 horas como, 12 horas no como. Me levanto y desayuno, dejo ese ayuno para hacer un buen desayuno que me llene de energía por todo ese tiempo que no me alimenté. Ese es el número uno a todos, sin restringir ningún tipo de alimento, porque muchas veces en esto lo que escuchamos es la dieta paleolítica. El hombre de antes, había muchas, el hidrato de carbono lo necesitaba, pero yo puedo consumir un hidrato de carbono integral, y no por eso estoy ni matando mi flora intestinal, ni haciéndome daño. Siempre, ¿no?, con la porción justa, siempre con elección, pero el equilibrio en el medio y por sobre todo no dieta, intentar que sean hábitos saludables, que yo los pueda mantener en el tiempo. Si no paso de hacer dieta, de cuidarme, de no consumir, de restringir, a comer todo. Claro. Entonces, ¿estoy a dieta o no estoy a dieta? El todo o nada. ¿Qué pasa si estamos en el equilibrio en el medio? Y otra cosa más que me dijiste, la idea esta de cada 2 horas, cada 6 veces al día. Y si escucho mi cuerpo, si vos ves a los niños, el niño te dice, basta, no quiero más. Y a lo mejor le quedan 2 arvejas en el plato. Y vos decís, dale, son 2 arvejas. No, no quiero más. Se escuchó, siente su estómago, siente la saciedad. Y nosotros, los adultos, hemos metido tanto el placer y el a veces no tomar conciencia de lo que estamos comiendo, que nos olvidamos de esa saciedad. Entonces, comer porque está escrito en un papel... No, como cuando hay hambre, ese hambre real, ¿no? Lo que hablamos al principio, tratando de no confundir con el hambre emocional. Y entonces puedo hacer una buena elección de un alimento saludable. Claro. Y los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, y habrá otros que yo desconozco, ¿qué pasó en todos estos meses de aislamiento? Mira, la mayoría se exacerbaron, lamentablemente. Lo que he podido ver en consultas es exacerbación. Muchas veces el trastorno de la alimentación va acompañado de un trastorno también psicológico, psiquiátrico, y el estar aislado hizo una exacerbación del mismo, y muchos pacientes incluso dejaron de atenderse. Entonces hizo que se vean todavía más casos. Y a esto le sumamos que en las redes tenemos un bombardeo continuo de la silueta, de qué hacer, ¿no?, de este cuerpo ideal tan difícil de mantener, pero tan exitoso, se exacerbó muchísimo, lamentablemente, y sobre todo se vio en muchos, por lo menos en lo que me pasó a mí con mis pacientes, en el límite, que veníamos trabajándolo y que se veía una mejoría, se fue para atrás y se exacerbó mucho. ¿La anorexia y la bulimia se da más en las mujeres que en los hombres? Sí, igualmente te sorprende hoy en día la cantidad de hombres que consultan, pero sí. Pero sí se da más en la adolescencia la anorexia, ¿o no? Claro, sí, porque es donde estás transitando ese cuerpo y estás transitando tantas cosas psicológicas que tenés que volver a duelar, ¿no? Duelar tu niñez, duelar tu relación con los padres, esos padres que eran superhéroes y ahora pasan a ser humanos, ¿no? Y duelar con un cuerpo que no tenía tetas y ahora tiene tetas, que no sé qué hacer con la cola, que, o sea, sobre todo en la adolescencia. Y se da más en las mujeres, chicas. Yo les voy a decir un ejemplo de esto y creo que me van a dar la razón. ¿Les pasa a ustedes que nos sentamos a hablar las chicas y siempre estamos hablando de... Ay, mirá, este me quedó mejor. Ay, fulanita, viste qué linda que está, bajó unos kilitos.
y caemos en eso, y somos nosotras como mujeres las que nos miramos a nosotras mismas y estamos siempre en este filo muy, muy típico de la Argentina, ¿no? En este filo de estar mirando nuestro cuerpo, estar mirando de que estemos bien, tratando de, che, yo fui a ver a fulano, mirá, ahí me hice esto, me hice... O sea, nosotras las mujeres somos más exigentes con nuestro cuerpo y sí, por eso es más común también el trastorno alimentario en el sexo femenino. Y, pasa, y también pues, creo que Argentina es uno de los países en donde esto sucede más, porque en Europa, así como las mujeres caminan por la calle con sus arrugas y uno no ve tantas cirugías, la francesa llega con sus arrugas, no nos olvidemos de Brigitte Bardot, y lo mismo pasa con el cuerpo. La mujer europea no tiene estos tabúes que tiene la mujer argentina con el tema de la flacura, de estar flaca, de que ajustarse. Una exigencia absoluta tenemos nosotros, siempre estamos exigidas, o por nosotros, o por el espejo, o por el resto de las amigas, pero siempre estamos, es verdad, y a cualquier edad pasa, que la figura y los kilos son tema de conversación, y las arrugas, ¿no? Y lo más llamativo que esto es la mirada femenina, porque el hombre no tiene una mirada sobre el cuerpo de la mujer como la que tenemos las propias mujeres de otras mujeres. Exacto. Somos nosotras y con nosotras mismas. Chicas, yo a veces lo hablo en la consulta y le digo, te juro que tu pareja no te está mirando la celulitis y te dice, no, a mí me da vergüenza ponerme el portaligas porque se me va a marcar la celulitis. No, te juro que no. El hombre no ve eso, ve otra cosa completamente. Y en ese momento seguro que no. En un momento de calentura, ¿quién va a fijarse si tenés celulitis? No, pero aparte el hombre... Sin embargo... No ve el hombre, siente. Es más el tacto y la sensibilidad. Pero bueno, una pregunta que te quiero hacer, María. Nosotras ya somos abuelas, pero para las madres, para las abuelas, ¿cómo detectamos si algún ser querido está teniendo algún problema de trastorno alimenticio? Sobre todo, Adri, mira, sobre todo la pregunta, perdón que la redondee la pregunta, porque sí, a lo mejor en un adulto vos te das cuenta, pero sí, como la anorexia ahora se está dando mucho en chicos chiquitos, ¿cómo una madre puede detectar cuando el camino no es el correcto, que está empezando con algunos disturbios? Sí. Mira, lo primero a tener en cuenta es el compartir. Cuando yo comparto una mesa con un hijo, yo veo lo que le pasa a ese hijo con la comida. Y por sobre todo, escuchar a mi hijo, no exigir. Porque muchas veces en la desesperación de encontrarse un hijo o un nieto que come menos, tenés que comer. Y entonces empieza a jugarse, ¿no?, justamente en esta adolescencia, la ley junto con el tratar de no hacer lo que se debe. Entonces uno entra en un juego muy difícil. Pero cuando uno comparte, cuando vos compartís tiempo, esa mirada te deja poder darte cuenta si al otro le está sucediendo algo con el alimento y tratar de ponerlo en palabras, sin miedo a hablar, sin poner tapujos. ¿Qué te pasa con la comida? ¿Te pasa algo con tu cuerpo? Y el chico, la mayoría de las veces, te lo expresa como puede, pero algo expresa. No, estoy bien. Y lo ves que, sobre todo las chicas, se está probando la pollera. ¿Te gusta cómo te queda? Y acompañar. Porque muchas veces estamos en lo previo. Y entonces si hay una mamá y hay un papá, o hay una familia, pues no siempre es mamá y papá, ¿eh? A veces es una hermana, un hermano, que puede decirle, bueno, pero podemos ir a ver una especialista en nutrición y podemos empezar a salir a caminar. Y todo eso acompaña la búsqueda de este cuerpo tratando de hacerlo sanamente, ¿no? Para no pasar ese borde de buscar, tratando de estar saludable y un buen cuerpo, pero cuando dejamos la salud de lado. Claro. Bueno, María, muchísimas gracias por todos estos consejos. En la Nochebuena me voy a acordar de vos y voy a tener la copa de champán y la copa de agua. Me recontra sirvió. Chao, gracias. Perfecto, gracias. Vamos con eso. Un beso grande. Chao. Hasta luego. Bueno, ahora parece que pudo conectar. Adri, yo no te puedo explicar la tormenta que hay acá. No sé cómo acá está también. En tu casa.
No, no, acá se me está, se está cayendo del mundo acá. Sí, aparte yo me fui a entrar los almohadones, pero me parece que sí, está negro, negro. Bueno, escucha. Negro, negro. Parece que Mariano Longo se pudo conectar, así que vamos a hacer la introducción. Yo me quedé helada cuando leí que hay que transportar 15 millones de dosis de vacunas. Claro, hay que llevarlas a sus lugares. O sea, no solamente se me ocurre que es el transporte. No, 15 millones sería solamente para Argentina. Imagínate, bueno, en cada país 15 millones. Claro, claro. ¿Está acá ya Mariano? Sí, está ahí Mariano. Acá estoy. Ay, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Ah, para vos buenas noches. Buenas noches, debes estar, sí, perdón, en otro lugar. No, estoy en Londres. En Londres, ah, llegué hace, claro, 2 semanas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, por suerte, bien ocupado con esto que ustedes estaban hablando. Son 15 billones el total, ¿eh? El total. Porque se supone que hay que vacunar a 7 billones de habitantes. El tema es que la mayoría de las vacunas tienen 2 aplicaciones, como ustedes saben. Ah, así bien, que por eso es que se duplican. Pero sí, son, son 15.000, es el primer embarque del que se hablaba, pero son 15 billones que habría que cubrir de acá a, si Dios quiere, verano del año que viene. O sea, verano europeo, perdón, a mitad de año. ¿Y vos te vas Mariana, yo leí que en el Reino Unido el día lunes empiezan a vacunar con la de Pfizer. Sí, Marcela, en Reino Unido, exactamente, en Escocia y en Inglaterra. Creo que Gales va a tardar un par de días más, pero eso en realidad es una muy buena noticia para todos, para lógico, todos, lógico, porque es la misma vacuna que, yo creo que Argentina fue más por la rusa, pero quizá también llegue la de Pfizer a Argentina, que sería genial, y que lo haya aprobado, digamos que es como una especie de Ministerio de Salud británico, ¿no? O sea, es una pista muy importante de que la vacuna funciona. Así que van a empezar, como ustedes dicen. A ustedes no hubiera sido más fácil si tenían la de Oxford, que bueno, la de Oxford se está fabricando acá en Argentina y se va, y después sí, se manda a México y en México se termina de distribuir. Pero bueno, la de Pfizer es la complicada para trasladar por menos 70 grados, ¿no? Sí, esa es la que nosotros, cuando les decía que estuvimos ocupados, a veces no dormimos a la noche porque estamos... Ese es el mayor inconveniente, no voy a decir problema, porque la verdad que están todos trabajando muy fuerte para resolverlo y ya está la planificación dada. El tema son esos 70 grados bajo cero. Para eso Pfizer tuvo que crear sus propios... Son como unos maletines especiales que cada uno lleva alrededor de 1.000 dosis. ¿Sí? Ah. O sea, imagínense, hay que cortarlo por la mitad. Eso es para 500 personas. Recordemos que son dobles. Claro. Tienen que pasar, creo, entre 21 y 28 días, más o menos, entre la primera y la segunda. Sí. Y ahí está el tema cuando viene, bueno, cómo lo trasladamos. Porque obviamente hay que intentar usar los aviones más grandes, que generalmente son los 747, que todo el mundo conoce, porque es el que tiene la trompa, la cabeza, ¿no? Que tiene más ancha arriba. Esos son los cargos. El tema es, lo que nosotros hablábamos antes, es para trasladar 7 billones de vacunas, que cubrirías la mitad, se necesitan alrededor de 8.000 aviones, u 8.000 viajes, porque a veces la gente dice 8.000 aviones, claro, no lo vas a volar todo al mismo tiempo, porque las vacunas no están, pero entonces, para cubrir esos 15 billones que hablábamos, son algo así como 16.000 vuelos. El tema es que hoy por hoy no hay la suficiente cantidad de aviones cargo preparado para transportar ese tipo de medicamento. Pero yo leí que en Estados Unidos UPS y Federal Express estaba justamente acondicionando los depósitos que tenían que almacenar la vacuna de Pfizer justamente para trasladarlos, porque ellos también tienen sus propios aviones, Federal Express y UPS. Sabes que es una de las flotas más grandes, es la que maneja todo este tipo eso, de... ¿no? Uno piensa que la aerolínea la más grande, no. No. DHL también. Federal, o sea, Express, así que en realidad, si ellos ya están también adaptando sus sistemas, quiere decir que, bueno, se puede contar también con esos aviones.
Sí, el tema, Marcela, es que hay que adaptarlos. Hay muchas aerolíneas que hasta inclusive han adaptado 747 de pasajeros. Sí. Han sacado, levantado los asientos, quizá no los aviones que ellos tenían pensado mantener por mucho más tiempo volando, quizá aviones que todavía tienen vida útil, pero que quizá, no sé, les quedaban un par de meses, y creo que es inteligente hacer eso porque esto le ayuda a todos y a ellos mismos. Imagínate que pueden llegar a gastar, tiene un costo, ¿no? Sacar las butacas, o sea, hay un tema especial, pero eso lo estarían recuperando cuanto más rápido se reacondiciona el mercado, que hoy a nosotros nos destruyó. Claro, claro, claro. Así que bueno, tienen que tener en cuenta que hay, desde que la vacuna sale del almacén, del laboratorio, son 10 días que puede estar dentro de estos contenedores que yo les contaba antes, y cada 5 días el contenedor tiene la posibilidad de recambiar el hielo seco que tiene dentro. Pero no lo puedo hacer más de una vez, por eso son 10 días máximo. Y creo que una vez que llega al laboratorio, después los médicos tienen 5 días para utilizarla, siempre y cuando quede en una temperatura menor a los 2, entre 2 y 8 grados. Pero es la única. Por eso, no solamente depende del traslado, sino que hay países que por su desarrollo no tienen la infraestructura para poder almacenar a menos 70 grados esa cantidad de vacunas. Aparte, otra cosa importante que va exactamente con eso son los llamados cuellos de botella. Claro. Imagínate que si acá hay un problema, por eso se va a terminar haciendo, se está analizando, y esto nos va a salvar la vida a todos, pero lo que digo es, si llega a haber el mínimo desfasaje en una entrega, o sea, está jugando al filo, porque si ustedes saben que esto va a ser por medio de aeronaves, pero hay un transporte terrestre también, porque lamentablemente el laboratorio no está justo al lado del aeropuerto, ¿no? Claro. Y es lo que decían ustedes, hay ciudades que quizás no tienen la misma infraestructura. Entonces, el tema es, el camión te pinchó dos gomas. Ah, no, perdiste. Y esta vez vale vidas. Entonces es como que estamos todos tratando de tapar o de prevenir todos esos inconvenientes normales que en cualquier línea de distribución puede suceder. Bueno, como decíamos antes, esto va a salvar vidas y nos va a sacar a todos de todo esto, por suerte. Así que bueno, trabajando duro. ¿Qué operación logística tan importante? Creo que debe ser la más importante de la historia, ¿no? Una cosa... Sí, y más que nada, Adriana, por lo que es el trabajo en conjunto, porque acá tenés el laboratorio, tenés la empresa de transporte, tenés el aeropuerto. A ver, porque esto no es que vos podés estar haciendo cola para entrar o salir del aeropuerto como cualquier importación-exportación. No. Acá estás jugando contra el reloj, literalmente. Y aparte, por eso yo creo que la de Pfizer en Ezeiza y después acá en nuestro país. No, ¿y cómo llega la aquí acá? ¿Cómo llega la aquí acá? La distribución es terrible. La de Pfizer realmente, que maneja esta cuestión tan innovadora del ARN mensajero, la debilidad de esta vacuna es justamente el almacenamiento y el traslado. Sí. Yo creo que lo bueno es que le va a dar tiempo a las otras vacunas a ponerse al mismo nivel, ¿no? Entonces todos vamos a estar mirando a Pfizer y de repente Oxford o la rusa van a empezar, Moderna van a empezar a caer, y bueno, esperemos. Va a llevar un tiempo, obviamente, porque a veces, ¿no?, a la gente mucho no le gusta, pero tienen que priorizar, o sea, no pueden vacunar a todos al mismo tiempo porque no hay la suficiente cantidad de vacunas. Entonces, bueno, ¿qué vas a traer? ¿Qué tu empresa en todo esto? ¿Vos sos no, nosotros sí. Lo que hicimos, nosotros no tenemos aviones, yo no tengo una aerolínea, claro, por ahora, pero... Ah, bueno, muy bien. Aeroset Airlines, ¿le gusta? Sí. Suena lindo, ¿no? Muy con lindo, la bandera buen nombre. No, lo que nosotros hacemos es, como les contaba, hay aviones que eran de pasajeros y se están reacondicionando a hacer cargo. Nosotros trabajamos en la distribución de las partes que que llevan ese avión. O sea, nosotros somos como un taller reparador distribuidor de alguna manera. Entonces, es lo que hacemos. Pero, por ejemplo, hace un mes
que específicamente para este negocio no estamos haciendo ningún profit. O sea, decidimos salir a vender al costo, ¿no? Mirá, la aerolínea o la empresa se paga el traslado, porque obviamente después nosotros no vamos a perder dinero, pero no nos interesa ganar. Pero no van a ganar. Entonces vendemos al costo. Y la aerolínea siempre, ellos te mandan la cuenta, esto para la gente sepa, de DHL, como decíamos antes, y nosotros despachamos todo el material. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y está bueno, pero no, la verdad que se los cuento a ustedes, no es algo que hayamos salido a decir, porque no lo hacemos por marketing, sino porque... Lo que pasa es que yo pienso que en esta pandemia todos pusieron el hombro de alguna manera. Se globalizó y los esfuerzos mancomunados de todo el planeta es lo que logró que en tan poco tiempo haya 13 vacunas en carrera y que todo el mundo tenga una colaboración mundial importante. Sí. Así es que nos puso, yo a veces, yo he escrito un par de columnas hablando de esto y la verdad que me divierto mucho dentro de todo lo trágico que tienen porque hay gente muriendo. Pero, o sea, parece sacado de una película, ¿no? ¿Sí? Parece sacado de esa película de zombie que uno que el actor, ¿no? Como la que yo miro. No, la famosa, que llamaba Epidemia, la otra. Sí, yo soy más de Walking Dead, ¿no? Claro, y cuando Rick se levanta y está, viste, es otro mundo. Parece lo. Vos imaginate si hubieses dormido por un mes, ¿no? De, no sé, en febrero, y te levantabas en marzo y veías a toda la gente usando máscara, y es algo que nunca nadie se imaginó. Y a nosotros se nos cayó toda la presión encima, porque imagínense que la aerolínea tuvo que salir a gastar un dinero que no tenía pensado gastar para cubrir un agujero económico, por llamarlo de alguna manera, al no tener ventas. Al gastar ese dinero que estaba pensado para la reposición de aeronaves, por ejemplo, la aeronave vieja que no va a desguace no genera material para nosotros revender. Y al mismo tiempo, ustedes lo tienen a Boeing o a Airbus, que se les cayeron todas las órdenes de compra. Y un avión, chicas, es 400 millones de dólares, ¿no? O sea, esto es mucho más que la aerolínea. Es mucho más que el problema de la aerolínea que no vuela. De ahí salen un montón de cosas y nos golpea a todos por igual. Por supuesto. Mariano, te agradecemos un montón. Mandanos vacunas a las rubias, por favor. Yo les mando vacunas. No. Cuando vaya para allá, llevo las vacunas, todo. No hay problema. Y mandanos un prospecto de tu nueva aerolínea, así nos llevas gratis por todas partes del mundo. Nada, pero voy directamente con el avión. Bueno, mándale un saludo a Marcela. Marcela no está hoy con ustedes. No está Marcela. Vamos a contar. Ustedes no ven la camiseta que tengo puesto, perdón, ¿no? Viva Racing, ganaste ayer. Sí. ¿Eh? Y vieron esto acá, ¿no? Ah. ¿Ustedes sabían eso o no lo sabían? No. Le voy a mandar una, y a Mirta también. Somos el sponsor de Racing, hace un año que somos el sponsor principal de Racing Club. Pero no sabía que eras vos. Bueno, no soy yo. Si fuera yo, no sería muy lindo. Escúchame, Mariano, ¿se replicó mucho en estos últimos días el gol de la mano de Dios? Se tomó con mucho respeto, porque yo creo que acá en Inglaterra, más allá que le sigue doliendo la mano de Dios, como a nosotros nos dolió la mano del brasilero, y nos va a doler siempre, eso es fútbol, pero el nivel de respeto, la verdad es que me sorprendió, ¿no? O sea, escuchar a jugadores como Gary Lineker, que jugó ese partido, y decir que fue, me dan ganas de llorar, fue el único momento en que él tuvo deseos de aplaudir a un contrario en el segundo gol. Sí. Y además minimiza de una manera la mano de Dios, dice, people talk about the hand of God, como diciendo, no le interesa a nadie eso. Claro, lo importante que es que este tipo, que vino a los cuatro este minutos tipo, que del era, otro. Era de otro planeta, porque lo era de otro planeta, es el mejor de la historia que va a existir siempre, hizo el mejor gol de la historia de los mundiales. Y la verdad que como argentino me hace muy bien ver que un inglés, que podrían decir cualquier otra cosa, no sé cómo sería si fuese al revés, hable tan bien de Maradona, y está hablando del país también, ¿no? Obviamente. Bien, así que, pero sí, fue, imagínate, o sea, era amado más allá de lo que uno puede pensar de su vida personal, que era un tema de él, como jugador es amado mundialmente, o sea, único. Y bueno, y ahora lo vamos a extrañar, pero nada, queda defender la camiseta y la bandera como lo hizo él. Así es. Súper cierre, Mariano, nos hiciste así este rondito, te despedimos y nos despedimos del público, porque ya me están diciendo que por suerte no tengo auriculares, solamente me escriben. Ok, bueno, les mando un beso grande, muchas gracias, estamos en contacto. Chao, hasta luego. Chao, que estén bien. Chao, Mariano. Chao.
Bueno, llegamos a... Adri, después de esta tormenta que ya parece que amainó un poquito. Parece. Sí, está un poquito menos negro. Hasta mañana, Marce, hasta mañana a todos y a todas. Así que besito y nos vemos mañana jueves. 16 horas por Cablevisión, Canal 30 HD. Muy bien, hasta mañana. Cuarzo, hasta mañana.